¿Y la niña? Ella lo más de bien debe estar ahorita estudiando. Ah, no, mentiras, porque descansa. Debe estar allá haciendo aseo como una loca. Ay, no, pero Caro, ella como Caro. Entonces, porque Carolina, te cuento que yo estoy haciendo oficio y pongo la escoba ahí, volteo y la escoba desaparece porque ya la tiene Carolina. Mira, ella es obsesiva con el aseo. A mí pasa igual, pero con la esponja de la loza. Ella cada rato, mami, que lo sepa lavar, que la... Yo le digo, deje eso ahí. Pero me toca ir a esconderle o a raparle de las manos la esponja porque, mejor dicho, hasta se pone brava cuando no le quita la esponja. Y eso que ya estaba noblecita. Sí, no, y Carolina es demasiado noble. Tú no te imaginas, Carolina, lo que hace. Ahorra de su merienda para pagarme el recibo de la luz. Imagínate. Ay, tú. Ay, no, ella es espectacular. Ella también es muy servicial. Ella la mata la nobleza. Uno no acaba de mandarle algo cuando ya escucha el chancleteo de ella yendo a hacer caso. No, ojalá y a mí fuera así tan fácil con Carolina. Carolina no le gusta salir. Imagínate, a mí me toca decirle, Caro, sal mi vida, oréate, conoce amigos, pero no, ella todo el día ahí. La única forma de que salga es que vaya a visitar a la abuela, porque eso sí, entregada con la familia. La familia lo primero. Mi hija también es así, ella es un amor con todos, con los hermanos. Ella no me anda en cuco, respeta a los varones de la casa, ella es prudente, recatada, no, mejor dicho. Pero te dejo porque tengo que ir a acompañar a Carolina, que está haciendo oficio y no la quiero dejar sola. Ay, sí, mi hija debe estar allá, que busca la esponja como loca. Ay, hasta luego, hasta luego. Ay, mami, ¿por qué? ¡No sabe decir mentiras! Y usted que está viendo este video, también yo hablando, pero yo que... Uy, mi hijo tiene varios seguidores y no sé qué, y ellos comparten y dan like y ustedes no son nada. Háganle a ver, compartan, o hagan un lado, comenten alguna vaina, porque así es que no le dan a él ganas de hacer videos.